Corresponde a uno de los históricos del fútbol español. El Betis ha sido campeón de casi todo lo que se puede ser. Vencedor de Liga, de Copa y de muchos otros trofeos, el club verdiblanco ha contado, además, con auténticos mitos del deporte del balompié. La trayectoria del Real Betis, en la que destacan sonoros triunfos, está caracterizada por una filosofía muy peculiar. La fértil historia de un equipo que habría de inscribir su nombre en el palmarés tanto del Campeonato Nacional de Liga como de la Copa del Rey comenzó sus éxitos en 1926, 17 años después de su constitución como Betis Balompié. Aquel año consiguió el galardón de la Copa Spencer al imponerse a su eterno rival tanto en el campo del Patronato como en el de Reina Victoria. En aquella época, el club verdiblanco era ya conocido lejos de nuestras fronteras por una gira realizada en Alemania. Tras la conquista de la Copa Spencer, el Betis se proclamó campeón de Andalucía, un trofeo largamente acariciado que consiguió al vencer por 2-0 al Sevilla el 29 de enero de 1928. Aquella victoria no tuvo lugar en el antiguo campo del Patronato, sino en el Estadio América de Córdoba. Queda para la historia la alineación bética formada por Jesús, Jiménez Tenorio, Castañeda Esteve Adolfito, Manolín Aranda Carrasco, Enrique y Romero. El mismo año de 1928, el Real Betis consiguió enturbiarle al Sevilla la inauguración de su nuevo estadio, ganando por 1-2 con goles de Carrasco. En la década de los 30, la plantilla verdiblanca contaba con jugadores como Jesusín, Adolfito, Peral, Soladrero o Timimi. Su sueldo rondaban las 250 pesetas al mes en un club presidido por el inolvidable Ignacio Sánchez Mejías. El Betis, desde la segunda división, realizó un campeonato de Copa impresionante. Eran tiempos de economía de medios, tal como nos explica el sucesor de Sánchez Mejías. Entonces tenía una plantilla bastante reducida, porque como los medios económicos eran bastante reducidos, pues no podíamos tener muchos jugadores. Siempre contábamos con unos 15, 16, a lo sumo 17 jugadores. El Betis llegó a la final de Copa del 31 tras eliminar a Real Sociedad, Real Madrid y Arenas de Guecho, aunque los verdiblancos caerían por 3-1 en la final ante el Athletic de Bilbao. Solo faltaban 3 años para conseguir el éxito total. Tras lograr conjuntar un buen equipo, los béticos en la inolvidable temporada 34-35 lograron alcanzar la gloria con el título nacional de Liga. Y entonces el equipo era buenísimo, tan bueno que el trío defensivo, Urquiaga, Arezzo y Aedo, pues fueron internacionales, desplazando nada menos que a Zamora, Ciriaco y Quincoce, que eran del Madrid, que había que jugar para quitar a uno de esos por las circunstancias, ¿no? El equipo era un equipo bueno, buenísimo, ¿no? Tanto así que se ganó el primer partido en Madrid 0-1, que nadie se acuerda, yo metió el gol Rancel, un canario, y no se quitó de la cabeza hasta el último partido. Después del triunfo ante el Real Madrid, el Betis encadenó una extraordinaria serie de triunfos ante Barcelona, Arenas de Guecho, Valencia y Donostia. En 5 partidos el Betis tan solo encajó un tanto. La primera derrota llegó recién iniciado el año 35 al caer los entrenados por el irlandés Mr. O'Connell ante el Atlético de Madrid por 4-2. El equipo en el que se alineaban los Urquiaga, Arezzo, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Timimi, Rancel, Unamuno, Caballero, Saro, Lecue, Valera, Espinosa y Adolfo, finalizó la primera vuelta con 9 victorias, un empate y una sola derrota. Sumaba 19 puntos con 3 de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado. Mr. O'Connell disponía de los mimbres suficientes para triunfar.
La segunda parte de la liga se abrió con un empate en Sevilla ante el Real Madrid. El Betis se adentró luego en un bache de tres partidos que superó al vencer al Donostia por 2-4. Luego sucumbieron de manera consecutiva el Atlético de Madrid, Oviedo y Español. Los empates ante el Atleti de Bilbao y el Sevilla dejaron todo pendiente para el último encuentro de liga, en el que el Betis rendía visita al Racing de Santander. La rotunda victoria por 0-5 con tres goles de Unamuno y dos de Caballero colocó al equipo campeón de liga por primera y única vez en su historia. Aquel 28 de abril de 1935, Sevilla celebraba además el último día de su feria de abril. Unos 500 vehículos escoltaron al autobús que llegó a la plaza de Calvo Sotelo, donde los jugadores se montaron en coches de caballo hasta el ayuntamiento. El equipo que entonó el alirón con la goleada ante el Santander, cuyos jugadores se comenta estaban primados por el Real Madrid, estuvo integrado por Urquiaga, Areso, Aedo, Peral Gómez Larrinoa, Saro Adolfo Unamuno, Lecue y Caballero. Bueno, pues con la juventud que entonces tenía y los forofos que era, pues no tiene explicación, ¿no? Primer título para la ciudad de Sevilla, título importante, porque Betis ha tenido la suerte, vamos a decir de suerte, de que fue el primer equipo que subió a Andalucía a segunda división, fue el primer equipo que jugó una final de Copa, fue el primer equipo que ganó la Liga, y ahora pues hace 40 años, los que tengan menos de 40 años no conocen a nada más que un campeón, que es el Betis. Cuatro años después de que el fútbol estableciera de forma definitiva las categorías en 1928, el Betis logró convertirse en el primer club andaluz en ascender a la élite futbolística gracias al triunfo en Heliópolis por 3-1 sobre el Deportivo de La Coruña. Fue el primer ascenso del entonces Betis Balompié, ya que la Segunda República había prohibido los títulos reales. El segundo y tercer ascenso llegaron en las temporadas 41-42 y 57-58. Tras el descenso del año 42, el Betis inició la andadura más penosa a lo largo de su historia, ya que incluso bajó a la tercera división. La llegada al equipo del presidente más carismático que jamás haya tenido el club, don Benito Villamarín, enderezó la desgraciada trayectoria. El Betis consiguió el ascenso matemático en la penúltima jornada ante el San Fernando, un 25 de mayo de 1958. Después vino Sobrado Eduardo, que vino del Real Madrid, vino Esteban Areta, vino León Laza, vino Eusebio Río, vino Paqui, vino Isidro, de ahí ya pues, íbamos Valdera, en fin, aquel año éramos el mejor equipo sin discusión. Teníamos un buen equipo y además se hacía un buen fútbol. Y ganamos en campos muy difíciles y bueno, y ascendimos con claridad, vamos. Después de 8 años en la máxima categoría, el equipo descendió el año 66, pero regresó a primera muy pronto. Era una temporada en la que la segunda división se hallaba dividida en dos grupos. Al clasificarse subcampeón, el Betis debía disputar una promoción ante el Granada o Sevilla. Las autoridades deportivas evitaron una lucha caínita y el rival fue el equipo granadino. El Betis ganó en Sevilla 2-0 y en Granada 0-1, logrando así el ascenso. Pero al equipo le costaba consolidarse en primera y volvió a perder la categoría. Hasta el año 71 el Betis no se iba a reencontrar con los grandes del fútbol nacional. Lo consiguió ante el Burgos, con hombres como Frigols, Telechía, Irízar, Macario, Isauro, Rogelio o Benítez. El sexto ascenso se produjo al proclamarse el Betis campeón de segunda en la temporada 73-74 con Ferenc Sousa de entrenador. Con una victoria en el Villamarín ante el Burgos por 3-0, los verdiblancos se aseguraron el ascenso. El 23 de mayo el equipo se incorporó de manera oficial a la élite al vencer al Tarragona en el último encuentro. Hoy en día los trofeos de verano han perdido buena parte del interés de antaño. Antes, ganar trofeos como el Carranza, el Colombino o el Ciudad de Sevilla eran parte importante del historial de los clubes. Uno de los trofeos que con más orgullo se muestra en el club verdiblanco es el Carranza del 64, conseguido ante un Benfica plagado de estrellas como el mítico Eusebio. Además de un Colombino conseguido ante el Huelva, el Betis obtuvo en 4 ocasiones el trofeo Ciudad de Sevilla, instituido por Juan Fernández García del Busto. La
La página más gloriosa del Real Betis permanece escrita en la primera Copa del Rey, un 25 de junio de 1977 con el Athletic de Bilbao como adversario. 7.000 fieles seguidores del equipo verdiblanco se desplazan a Madrid para animar a sus colores. Los aficionados béticos debían hacerse escuchar entre las más de 30.000 gargantas bilbaínas que no cesarían de rugir en el Vicente Calderón. Los animosos hinchas del Betis mostraron su alegría, optimismo y buen humor por toda la capital de España. El Betis, que había terminado quinto en la Liga, inició su andadura copera ante Baracaldo, Sestao y Deportivo de La Coruña, a los que eliminó sin problemas. Las complicaciones comenzaron ante el Valladolid y continuaron ante el Hércules, ya que el Betis solo consiguió apear al conjunto alicantino en la tanda de penaltis. Esnaola ya avisó en esa eliminatoria de su futura actuación en la final. En semifinales, el equipo verdiblanco se enfrentó al Español, perdió por 1-0 en Sarriá y remontó en Sevilla con muchísimas dificultades con dos tantos de Biosca, uno de ellos en la prórroga. Iriondo y yo coincidíamos en que la semifinal la veríamos con el Español y la final a un solo partido con el Atleti. Y efectivamente salió el sorteo así y vamos, yo estaba convencido que nosotros en un solo partido al Atleti le podíamos eliminar. Los pronósticos de García Soriano se cumplieron y el Betis, acompañado de una afición incansable, disputaría la final en Madrid. No tenemos más remedio que vencer a los leones, nos volveremos unos corderos. El Vicente Calderón presentó un lleno hasta la bandera que posibilitó una recaudación de 25 millones de pesetas. El ambiente en las gradas ya hacía presagiar una final que resultaría histórica. Al palco de honor asistieron sus majestades los reyes y un jovencísimo príncipe de Asturias, junto a los que se sentó el entonces presidente del gobierno, don Adolfo Suárez. Los equipos saltan al césped en medio de un sonoro griterío. El Athletic de Bilbao, experto en este tipo de encuentros, parte como favorito en los pronósticos frente a un Betis lleno de ilusión en superar a los leones. Rafa Iriondo alinea frente a su ex-equipo a Esnaola, Bizcocho Sabaté, Biosca Cobo, López Alabanda, Cardeñosa, Benítez Mejido y García Soriano. Del Pozo y Eulate salen a lo largo del encuentro. En los comienzos de la final, el Atleti hace valer su mayor experiencia para tomar las riendas del partido. A los 14 minutos de juego, los bilbaínos se adelantan en el marcador con un gol de su delantero centro, Carlos, que aprovecha un rechace de Esnaola a volea de Dani. Al igual que ocurriera en cuartos de final y semifinales, el Betis iba a encontrar obstáculos para llegar a su objetivo. Por unos momentos, los seguidores rojiblancos se las prometían muy felices. Antes del descanso, López, autor de goles decisivos, consigue el tanto de la igualada que hace renacer las esperanzas a toda la familia bética. Los segundos 45 minutos registran jugadas aisladas de peligro en ambas porterías. Biosca y García Soriano fabrican una bonita acción ofensiva que desbarata en última instancia el meta internacional Iribar. El público se divierte en una final disputada con gran intensidad y emoción por lo incierto del resultado. Esnaola demuestra en este derechazo de Dani que se encontraba en un momento dulce de forma. El Betis se ha sacudido ya el dominio rojiblanco y juega de tú a tú al campeón de Copa por excelencia. Las espadas están en todo lo alto y los verdiblancos buscan la portería vasca para deshacer el empate. Sin embargo, la prórroga se hace inevitable. García Soriano explica cómo llegaron ambos equipos al tiempo extra. El Atleti, lógicamente, era físicamente superior a nosotros en apariencia. Pero luego, verás en la prórroga como a todos los jugadores del Atleti le daban calambres y a nosotros no. O sea que quizá, ya no por la preparación física, me imagino, sino por el deseo de ser campeón. Que el Atleti pues, había sido muchas veces campeones y nosotros no lo habíamos sido nunca. Y ese deseo te obligaba a que no tuvieras ni cansancio.
El Betis contaba antes del partido con la supuesta mayor fortaleza física del cuadro bilbaíno, pero los componentes de la plantilla verde y blanca no podían dejar pasar esta inmejorable oportunidad después de haber llegado tan lejos. En la prórroga la tensión es la nota predominante, ya que un gol puede resultar fatal. Los dos finalistas, sin embargo, acosan las zonas de peligro contrarias en un intento de eludir la lotería de los penaltis. Cuando Dani pone de nuevo a su equipo por delante en el marcador, muy pocos apuestan porque el Betis consiga equilibrar una vez más la contienda. La alegría de los rojiblancos contrasta con la desesperación de los hinchas béticos que ven cómo el tiempo juega en su contra. El segundo gol que nos marcan en la prórroga, el partido estaba complicado. Evidentemente Bilbao no es un equipo fácil, un equipo con mucha más trayectoria copera que nosotros. Nosotros quizás le ganábamos en ilusión, en ganas, en ese afán de traernos la Copa para acá, pero indudablemente Bilbao tenía un equipazo, ¿no? Entonces cuando sobre todo nos marcan el segundo gol, yo sí vi el partido un poco complicado. El Betis inicia entonces un acoso constante que choca con la sólida defensa bilbaína. Pero los de Iriondo, a pesar del cansancio, sacan a relucir sus ansias de triunfo. Javier López bate de cabeza a Iríbar al rematar una falta botada por Cardeñosa. La fiesta tiene ahora color verde y blanco. Cuando el colegiado valenciano García Carrión pita al final del partido, renacen las esperanzas verdiblancas, porque en su portería está José Ramón Esnaola, un parapenaltis que ya había demostrado en eliminatorias anteriores atesorar unas dotes especiales para detener lanzamientos. Iríbar y Benítez sortean la tanda de penaltis que se convertirá en la más larga de la historia. García Soriano bate a Iríbar y el Betis comienza con la tanda. Luego es Guisasola el que marca para los bilbaínos, mientras los jugadores béticos no pueden disimular su nerviosismo. Del Pozo, López y Biosca aciertan en sus respectivos disparos, pero Julio Cardeñosa manda el balón fuera en el quinto lanzamiento y deja al rojiblanco Dani la posibilidad de proclamar al Athletic campeón. La tristeza inunda la expedición bética. Ante el portero guipuzcoano se encuentra Dani, el especialista del Atleti en los penaltis, y Esnaola aguanta la paradiña del goleador bilbaíno. Quizá ese penalti a mí me dio más nombre en Sevilla, y posiblemente también, si he seguido jugando más años, ha sido debido a que ganamos la Copa del Rey, y por supuesto que este penalti pues me sirvió para poder renovar más años. Iriondo busca entre sus hombres para decidir el próximo lanzador. Benítez, nervioso tras su error en el segundo gol bilbaíno, no se encuentra con la moral suficiente para afrontar este importante reto. Antes de llegarle el turno a la banda, han marcado Sabaté y Amorortu. El de Posadas coloca el balón con mucho mimo ante la atenta mirada de Rogelio. Iríbar detiene el flojo disparo del verde y blanco y el Betis se coloca otra vez contra las cuerdas. Que mira la grada y ves la grada pero no ves nada, ¿no? Si la tierra te traga en ese momento, a mí me hubiera dado lo mismo, ¿no? Se me hubiera quedado, pero sobre todo porque veía esa masa de béticos que había allí, ¿no? Quería que ves cómo iba la gente del Betis a ver el equipo ganar. Ahora es Ángel María Villar, actual presidente de la Federación Española de Fútbol, el que tiene la final en sus botas. Esnaola vuelve a salvar a su equipo con otra fenomenal parada. Mejido no se creía lo que estaba viendo. El propio Esnaola se atreve a lanzar un penalti. El cancerbero bate a Iríbar con una sangre fría pasmosa. Los dos porteros se saludan en un bonito gesto de deportividad, mientras Dani todavía lamentaba su fallo anterior.
Chechu Rojo también ve como Esnaola vuelve a detener un penalti, pero el extremo rojiblanco protesta al árbitro aduciendo que el metabético se había movido. A pesar de la alegría bética, cuyos jugadores se creían ya campeones, el colegiado decreta la repetición del lanzamiento ante el enorme disgusto de los de Iriondo. Chechu Rojo acierta en el segundo intento. Tras marcar Bizcocho, es Iribar el próximo en lanzar, pero Esnaola guarda en sus manos la gloria. Cuando dispara el legendario meta vasco, las décimas que transcurren desde que golpea el balón hasta que Esnaola rechaza el disparo se hacen eternas. El Betis es por fin campeón. El alborozo es indescriptible. Después de mucha emoción, nervios y 21 penaltis, el Betis se proclama vencedor de la primera Copa del Rey. El capitán del equipo, Juan Manuel Cobo, recibe de manos de su majestad el rey, don Juan Carlos I, la Copa de Campeón. Bueno, me recuerdo concretamente las palabras del rey, que fueron simplemente las de decirme en primer lugar que se consideraba muy satisfecho, que nos creía merecedores del triunfo, y que yo no se atrevió a decir, lógicamente, pero yo pensé que en su fuero interno, aparte de haber ganado el Betis aquel partido, era también como una especie de victoria política, puesto que los vascos estaban en aquel entonces en un momento álgido del separatismo vasco y eso, y yo considero que en aquel entonces el haber ganado el Betis era un equipo nacional, ¿no? Yo pienso que eso no me lo dijo, pero lo que se decía en los preámbulos y después del partido era una victoria de un tipo... que había ganado el equipo nacional contra un equipo que en teoría no se sentía en aquel momento. Vamos, yo pienso que esas fueron las anécdotas principales de esta victoria. Con la Copa ya en su poder, los jugadores béticos celebran alborozados un triunfo conseguido contra todo pronóstico, conscientes del fantástico logro alcanzado en Madrid. Los héroes de aquella jornada pasan la copa de mano en mano y un exultante Rafa Iriondo es llevado a hombros por los miembros de su plantilla. La fiesta en el césped del Manzanares es inmensa. Jugadores que han padecido lo indecible desde el banquillo, como Rogelio, descargan por fin todo su júbilo contenido. La temporada posterior al título de Copa resume el peculiar espíritu del Betis. Con uno de los mejores equipos de España, el conjunto bético descendió a segunda división tras una aciaga liga, apenas endulzada por el buen comportamiento en la Recopa de Europa. La trayectoria en la segunda división fue totalmente irregular, ya que la potente plantilla no lograba adaptarse a la categoría. Entonces coincidió que teníamos una liga, teníamos la Recopa, teníamos después la Copa y bueno, yo me acuerdo que aquel año dormía más con Sabaté que con mi mujer, ¿no? Pues cuando no estaba en la concentración estaba de viaje y prácticamente el descanso tampoco fue el que yo creo que deberíamos de haber tenido. Eso hace que, bueno, que con los equipos más endebles era como con los que prácticamente nos metieron en segunda. Abocó que cuando nos dimos cuenta estábamos metidos en una zona que era impensable con aquel equipo. Ese equipo tenía, había muchos partidos que tenía 3 y 4 internacionales sentados en el banquillo. O sea, era impresionante la plantilla que teníamos de esos 12 o 13 que jugábamos siempre y decías, bueno, ¿esto cómo puede ser? Y cuando nos dimos cuenta ya no había solución. El Betis obtuvo el ascenso en un dramático partido ante el Granada, un 17 de junio de 1979, en el que no podía perder. Fue una calurosa jornada en la que se impuso por 2-1 con tantos de Benítez y Hugo Cabezas. Era el séptimo ascenso del Betis a la categoría máxima. Los 80 fueron años de tranquilidad para el club verdiblanco. El equipo se asentó sólidamente entre la élite del fútbol español y sus aficionados pudieron disfrutar con una estabilidad desconocida. El Betis se desprendió de la etiqueta de equipo ascensor y se paseaba con orgullo por los campos de primera. A pesar de todo, siguió fiel a su filosofía y hubo momentos en los que vio muy de cerca el fantasma del descenso. Tras conseguir burlarlo, la fiesta comenzaba en el mismo vestuario. El equipo del Betis ya se ha salvado.
Carvajal en división primera, ya se ha quedado en división primera, ya se ha quedado. Y al que le pese que se tome por culo, y al que le pese que se tome por culo, si le parece. Sin embargo, la década de los 80 finalizaría con un nuevo descenso a segunda tras una frustrante promoción ante el Tenerife. Afortunadamente, el Betis recobra su lugar en la primera división de forma matemática en la jornada 37. El equipo de Cardeñosa necesitaba vencer al Sabadell en el Villamarín y a la vez que el Coruña perdiera en Jerez. Y casi sucedió así. Los verdiblancos empatan a 1 y el Coruña pierde por 3-1. El Betis llegaba a la última jornada con el billete del ascenso en la mano. A las puertas de la celebración del último Mundial de Fútbol, el conjunto bético logra su noveno y hasta ahora último ascenso a la División de Honor. La ciudad de Burgos es tomada prácticamente por los seguidores verdiblancos en la penúltima jornada de la Liga 93-94. El Betis había realizado una segunda vuelta memorable que le permitía llegar con aspiraciones al tramo final de la liga. Para entonces, Ruiz de Lopera había decidido sustituir a Cresic por Serra Ferrer en el banquillo, consiguiendo cambiar el rumbo de un equipo algo desorientado. La victoria en Burgos devolvería al Betis a la máxima categoría. Una oportuna acción de Marque llevó la locura a las gradas del plantío, en las que se encontraban más de 8.000 aficionados verdiblancos desplazados desde Sevilla. El Betis, plenamente confiado en el éxito, cerca una y otra vez la meta burgalesa. Aquino establece el definitivo 0-2 con un lanzamiento de falta desviado por un defensa local. Serra Ferrer ha conseguido el milagro. El carismático Rafael Gordillo también participó del éxito en el césped de un plantío convertido en fiesta verdiblanca en cuanto el árbitro decreta el final del partido. El siguiente partido ante el Español, el último de la liga, finalizó también con victoria bética por 2-1. El ascenso a primera hará que Sevilla se llene de banderas verdiblancas. Pero la ambición de Serra Ferrer no ha terminado con la presencia en la División de Honor. Y en la última temporada ha conseguido colocar al equipo en el tercer puesto de la liga, alcanzando la clasificación para la UEFA.